Recuerden que Hola una a todos, nueva vista, bienvenidos a un nuevo video para el aparte del canal. El número día de total hoy de vamos suscriptores, a hacer dos cosas. es La una primera nueva suscripción. Así que si tú vas es que le a puede decir pasar una cosa las sobre las 15 que tengo, vistas, muchísimo. suscríbete Y es que al el número canal, de por vistas de favor. cada, o sea, el número de Así que vistas si, de así que ni cada más ni persona más, tiene un los canal dejo con de el YouTube, video. el número de vistas en general se puede ver en una sola pestaña, o sea, en configuración. Tú no te tienes que ir por cada video sumando vistas y restando vistas y sumando vistas. Y bueno, me sorprende que estemos subiendo así de vistas. Así que, por favor, por favor. Si tú me estás viendo, te gusta lo que ves y no estás suscrito, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Ya se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Así que, por favor, suscríbete. Voy a esperar a que te suscribas. ¿Ustedes querían que comience ya? Y no voy a comenzar ya, voy a esperar a que te suscribas. Así que de ti depende que iniciemos. ¿Ya te suscribiste? Muy bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos un video muy importante porque hoy no quiero que mi canal se convierta en una cosa, en una. O sea, yo no quiero que mi canal se convierta en un canal donde siempre, 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 siempre están proponiendo retos. Y los demás canales, aparte de los que estén apareciendo en pantalla, digan: ¿por qué? ¿Por qué Cubos Cubics 3400 sube tantos retos? Estamos cansados de los retos. No, no quiero que mi canal se convierta en algo así. Este es el último reto que voy a proponer y esta vez sí. Aparte del que propuse en mi anterior canal de armar tu cubo de Rubik más difícil en el menor tiempo posible. Eso es algo que se propuso en el anterior canal. Bueno, en la historia de este canal yo voy a proponer una cosa. Solo uno de los retos. ¿Y qué reto voy a proponer? Pues voy a proponer que deshagas toda tu colección de cubos de Rubik. Ya se dijo, se tenía que decir y se dijo nuevamente. Vas a deshacer toda tu colección de cubos de Rubik. Ya está, ya se dijo. Así que esperemos que los que acaba de retar acepten el reto y espero que este reto se esparza por. Espero que este reto sea el nuevo coronavirus. Pero que esté en YouTube. O sea, que este reto se esparza por todos los canales que van esto. Todos. Ya sea a RespectCuber, ya sea a JSCuber, ya sea. Bueno. No importa el canal, te reto a ti a que deshagas toda tu colección. No importa que tengas 5 suscriptores, 10 suscriptores, o como 15 suscriptores, como en mi caso. No importa. Te reto a que deshagas toda tu colección de cubos de Rubik. Por ejemplo, este cubo de aquí. Lo deshaces mientras estás comentando cosas en el video. Si quieres, pones cámara rápida, no sé. No sé de verdad cómo lo quieren hacer los demás youtubers, pero yo ya propuse ese reto, espero que este reto se propague por todo YouTube. ¿Y qué consiste el reto? Por si acabas de llegar. Consiste en desarmar toda tu colección de cubos Rubik. No importa que tengas solo 10 cubos, o 20, o 90. O 300, más de 300 cubos como todo sobre cubos. No, te reto a que deshagas toda tu colección de cubos de Rubik. Y voy a estar esperando el video. O sea, yo me voy a estar pasando por los canales a los que reté, a los que vieron en este video que yo reté. Y voy a estar viendo su video respondiendo a mi reto. Bueno.
Dejando el tema del reto de lado, vamos a seguir con la segunda parte de este video. ¿Qué es? Pues es que yo les voy a enseñar a armar este cubo de aquí. Este cubo es el Mirror 2x2 y este va a ser un tutorial un poquito corto, pero va a ser un tutorial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar una esquina. Preferiblemente que sea una esquina gorda. Preferiblemente. Ya tú verás si quieres hacerlo con la esquina más pequeña, no sé. Y vas por medio de prueba-error a buscar a ver qué esquina cabe aquí. Vas a ir probando. Vas a ir probando, insertando esquina. Bueno, digamos que tú quieres poner una esquina, esta esquina, por ejemplo. ¿Cómo la vas a rotar? Pues así, haciendo este movimiento. 1, 2, 3, 4. Subo, izquierda, abajo, derecha. Subo, izquierda, abajo, derecha. Subo, izquierda, abajo, derecha. Así. Así. Cuando quieras orientar una esquina. Bueno. Como podemos ver, ya tenemos dos esquinas bien, bien colocadas. Entonces ahora tenemos que insertar las otras dos. Miramos que esta esquina es grande, por ejemplo. Y no. No es para acá. No importa. No hay problema. Bueno. Después de ir probando, me di cuenta de que esta esquina cabe aquí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero esta esquina cabe aquí. Bueno. Y ya. O sea, esto es mayormente por prueba error. O sea, yo no lo estoy haciendo solo sin explicar. Esto es por pura prueba error. Así que bueno, pasamos al segundo y último paso a la hora de resolver este cubo, que sería tutorial, que sería la última capa. Vemos que tenemos que permutar estas tres esquinas para que se resuelva todo el cubo. Así que hacemos el siguiente algoritmo. Subo, giro. Subo la otra esquina, guardo, devuelvo, guardo, devuelvo. Y vuelvo a poner esta esquina aquí. Esta esquina es la que nos va a servir de guía. Así que bueno. Vamos a seguir. Porque vemos que esta esquina no está bien. Y como saben que en un cubo de Rubik no puede quedar esa situación de dos vinios mal. Entonces sabemos que tenemos que hacerlo otra vez. ¿Cómo se hace? Pues haciendo exactamente el mismo algoritmo. Subo, giro. Subo, devuelvo. Devuelvo, 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 devuelvo. Bueno. Al hacerlo dos veces, dos, nos podemos dar cuenta que el cubo parece como si lo hubiesen hecho así. Como si lo hubiesen bajado esto. Pero no fue así. Lo único que tenemos que hacer aquí en este momento es hacer una permutación tipo T. ¿Cómo se hace? Pues, bueno, no voy a hacer una permutación tipo T para no enredarlos. Pero aquí lo más fácil sería hacer una permutación tipo T. Bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es poner una esquina de las que está mal ubicada en su posición. Por ejemplo, esta. Y hacer lo mismo. Subo, giro. Subo, devuelvo, 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 devuelvo. Bueno. Podemos ver que ninguna está bien, entonces lo volvemos a aplicar. Subo, giro. L, U', R', U, R', U. R', U, R', U', sí. Entonces, como podemos ver, ponemos esta esquina aquí, que es la que va aquí. Podemos ver que tenemos todas las esquinas bien. ¿Por qué? Porque, prediciendo, podemos ver que esta esquina
va aquí, esta también va aquí. O sea, si la alteramos en el cerebro, estaba aquí porque este es el espacio más grande, esta es la esquina más grande, y estaba aquí. ¿Por qué? Porque vemos que es alargada. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner el cubo así, dándole la vuelta. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es orientar estas esquinas hasta que veamos que forman una capa plana como esta. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer el siguiente movimiento. Subo, derecha, bajo, izquierda. Subo, derecha, bajo, izquierda. Podemos ver que esta esquina ya está bien orientada. Entonces ahora ponemos esta y hacemos lo mismo. Subo, derecha, bajo, izquierda. Subo, derecha, bajo, izquierda. Y como podemos ver, ya orientamos la segunda esquina. Entonces ahora ponemos esta y hacemos lo mismo. Subo, derecha, abajo, izquierda. Subo, derecha, abajo, izquierda. Subo, derecha, abajo, izquierda. Subo, derecha, abajo, izquierda. Listo. Ahora como podemos ver, ya tenemos tres esquinas bien. Así que ahora lo que tenemos que hacer es orientar la última. Subo, derecha. Bajo izquierda, subo derecha, bajo izquierda, subo derecha, bajo izquierda, subo derecha, bajo izquierda. Bueno, entonces ahora nos podemos dar cuenta que ya tenemos resuelto el cubo. ¿Por qué? Porque vemos que ya están las dos totalmente resueltas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es girar, ir girando, hasta que veamos que ya se consigue la forma cúbica. Así que ya podríamos decir que el mirror 2x2 ya queda totalmente resuelto. Así que espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Espero que las personas que aparecieron al inicio de este video puedan aceptar el reto. Deséenme mucha suerte en las evaluaciones avanzadas, ya que mañana me toca español. Así que deseen mucha suerte. Voy a recibir comentarios de suerte en los comentarios, en la sección de comentarios. Así que también estoy un poco enfermo porque está haciendo muchísimo frío afuera y yo soy un poquito alérgico. Así que pues voy a estar enfermo en los próximos días. O espero que no, espero que solo sea este día. Pero si es en los próximos días, es muy probable que no suba video porque pues voy a estar muy enfermo, así que pues espero que puedan suplir mi ausencia con otro canal de cubos. Bueno, pero espero que no pase, espero que esta alergia sea solo aquí, solo en este momento. Espero que no se prevalezca hasta mañana, era lo que quería decir en un principio. Bueno, así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, denle like, suscríbanse. Por favor, suscríbanse, por favor, por favor, por favor. O sea, por favor. Se me pegó la palabra, por favor, sí. Eso era lo que no quería con un tema tan delicado como la suscripción. Bueno, deja de enrollarte que ya vas a para los 14 minutos. Que es que no sabes hablar. Cuando estás enfermo no sabes hablar, David, así que cállate. Bueno, deja de hablarte a ti solo. Y nada, yo soy Cubos Cubix, deséenme suerte en los exámenes y nada, nos vemos en otro video.